tell us a little about the Calamar restaurant story? Yeah. We are, as a Calamar restaurant, located in historical Kumkapi area. This is the, during the Byzantine time, that was the fisherman village, and also the Ottoman, and also until now. It's a street with like 30 restaurants on the same street. We have really nice everyday fresh fish, and by that, if some guests don't like fish, they can have like chickens, lambs, you know, beef steaks, those kind of things, and also vegetarians. And we have great mezes, seafood mezes or vegetarian mezes. Also, we have like wines, rakis, you know, alcohol. And at the evening, we have musicians. They make great, the gypsies, Romans, they make great music, Turkish traditional music. So it's a beautiful place. Okay. Thank you very much, and can you invite my followers come to a beautiful restaurant? Yeah, you're all welcome to the Calamar restaurants. We will take care of you here. You will enjoy very much. Le quiero mandar un besito y muchas felicitaciones a Karen por sus 5.000 suscriptores. Quiero decir que antes de viajar a Turquía, yo estaba súper nerviosa antes de venir a vivir aquí, y empecé a ver los videos de Karen, le mandé un mensaje, ella fue súper linda, súper amorosa conmigo, y ahora estamos aquí celebrando los 5.000 suscriptores, así que te mando un besito y gracias por toda la ayuda y el apoyo que me diste desde el principio. Gracias, preciosa. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Susi, yo soy de Perú. En esta oportunidad estoy acá compartiendo con Karen, ya que es un día muy importante para ella.
celebrando sus 5000 suscriptores. Yo la conozco a ella ya desde un poco antes, así que yo la he visto crecer, la he visto desde que era un pequeño huevillo. Lo he visto crecer, entonces estoy muy feliz porque siento que yo he compartido con ella también este momento especial, ¿no? Y nada, un saludo muy grande y que sigan más, que vamos por los 10.000, 15.000 y así, otros videos más. Así que nada, les deseo lo mejor a ella y a Onur, que son unas lindas personas, y que sigan los éxitos. Gracias, Karen, por tus 5.000 suscriptores. Mucho gusto conocerte. Hola, hola, para 5.000 suscriptores, seguidores, para Karen, y felicitaciones, mexicana en Turquía. Hola, soy Akan. Saludos, felicidades a Karen Mexicana en Turquía. Gracias. Hola, hola, hola. Soy Onur, felicidades. Karen Mexicana en Turquía. Adiós. ¿El video en español? No, no, no quieres. Gracias, bravo. De nada, de nada. Bye, bye. Adiós, adiós. Hola, chicos, aquí estamos celebrando los 5000 suscriptores de Karen. Quería felicitarle y decirle que crezca mucho, mucho, mucho más esta linda familia que estamos conformando aquí. Y nada, muchos éxitos a futuro. Te queremos mucho, amiga. Gracias por el apoyo, por los consejos, ¿no? Gracias por hacer que tengamos así como que una pequeña parte, una pequeña familia aquí todos juntos unidos. Nada, muchos besitos y cuídense. Gracias y suscríbanse a Karen Mexicana en Turquía. Se está haciendo el promo. Perfecto. Hola, soy Francisca, soy de Chile. Yo en realidad no estoy viviendo acá en Turquía, pero estoy viajando. Es mi segunda vez que vengo a Turquía. La primera vez fue en mayo de este año y ahora mi segunda vez. Nada, ahora estoy viajando y quiero decir algo importante porque mucha gente a mí me ha preguntado, ¿vas a ir a Turquía y es seguro? Y yo soy mujer y estoy viajando sola. Ahora acabo de llegar de regreso a Estambul porque andaba viajando, llegué acá a Estambul, luego fui a Capadocia, Pamukkale, Fethiye y luego Estambul de nuevo. He viajado durante 2 semanas sola, soy mujer de Chile como les dije y no he tenido ningún problema. Todo lo contrario, me ha sorprendido mucho este país, es hermoso, la gente es muy amable. Y también, no sé, por ejemplo, para mí los buses son incluso más cómodos o más tecnológicos que el mismo avión. Creo que si quieren venir a Turquía deben hacerlo porque sin prejuicios, digamos, como mucha gente tiene. De Turquía, bueno, eso para mí es algo totalmente diferente, pero todo, digamos. Y me gusta que ellos sean un poco patriotas en el sentido de que ellos están orgullosos de su comida, de su bandera hermosa, que a mí me encanta, de su gente, de sus costumbres. Y todo lo que tú haces aquí en Turquía es algo distinto, algo nuevo. No es venir a comer pizza, no es venir a comer pasta, no es venir a comer fish and chips, es todo diferente. Y es una experiencia, yo creo, única. Para mí Turquía me ha atrapado mucho. Ok, hermosa, ¿algún saludo que quieras mandar en especial? Quiero mandarle un saludo especial a todas las mujeres, porque creo que debemos empoderarnos y salir a viajar sin tener ningún tipo de miedo, sin tener ningún tipo de, no sé, de dudas. Quizás resolvemos dudas juntas, pero lo primero es ir a conocer, salir a conocer lugares y no quedarse en casa por miedo nunca, no dejar de hacer las cosas por miedo nunca. Y eso, un saludo para todas. Bueno, mi nombre es Leda Pérez, soy chilena y estoy viviendo en Turquía. Ok, preciosa. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Turquía?
Lo que más me gusta de Turquía es que todo es una experiencia. Caminar por la calle, los olores, la comida, la cultura es súper fuerte, súper chocante también. Pero todo es una experiencia diferente, todo. Desde comer hasta, no sé, de repente caminar por la calle y ver cosas súper extrañas o diferentes. Pero me gusta mucho. Ok, hermosa. ¿Qué ha sido lo más difícil de tu estancia en Turquía? La religión, definitivamente. Yo no tengo religión y la religión nunca fue un tema para mí, pero ahora que estoy acá siento que es un tema. Me siento un poco presionada muchas veces. Siempre hay una crítica detrás de por qué no estás tapada, o cuando la gente te conoce y te pregunta, ¿eres católica? Y uno dice, no, no tengo religión, y como que todos te quedan mirando así como el demonio, pero no. Pero no, no porque no tenga religión significa que soy una mala persona o algo por el estilo, no. Yo creo que el mejor tip es tener la mente abierta, completamente abierta. Incluso estando en un país más cerrado quizás como es Turquía, que no es tan abierto, tan de mente abierta, cuando tú vienes con esa actitud es más fácil. En cambio, si vienes con prejuicios de que, de que ellos son así, de que ellos son asá, no, es mentira. Aquí conoces gente de todo tipo, gente muy amable, aprendes mucho sobre una cultura totalmente diferente, incluso aprendes mucho sobre religión, de comida, etc. Así que yo creo que el mejor tip para venir a Turquía es venir con la mente abierta para absorber todo. Ok, preciosa. ¿Algún saludo especial que quieras mandar? Un saludo a mi familia, más que nada. Un besito a todos. Muchísimas gracias. Ok. Pues yo me sigo en el festejo de mis 5000 suscriptores. Un día lleno de felicidad y bueno, todavía vamos a estar otro ratito, pero quería darle las gracias a cada uno de ustedes por su apoyo, su amor, y que sigan compartiendo mis videos. Denle like a este video si les gustó, y si visitan Estambul, vengan al restaurante Calamar. No se van a arrepentir, está buenísimo. Un besazo y nos estamos viendo muy pronto. A la próxima. Görüşürüz. Dades Akaren. Felicidades. 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 Felicidades Karen Mexicana. Una, dos. Oku, oku, sıkıntı yok ya, oku. Una, dos, tres. Hola, yo soy Hakan. Felicidades. Felicidades. Yo, okay, okay, okay. Felicidades.